Y aquí continuando con este tema eh, tan fascinante para mí, porque cuando le digo fascinante es porque ustedes no saben lo que yo me deleito, poder hacer, esta, poder hacer esta presentación, poderle hacer a ustedes llegar esta información de esta manera así que la puedan entender, porque cuando ustedes entienden cómo funciona su salud, para mí eso es una satisfacción enorme, porque. Mi misión es esta, llevarlo a que cada uno de ustedes pueda empezar a ser responsable. Si llegan a Be Healthy, bienvenidos a Vigelti, los abrazo, los quiero un montón. Pero si no llegas, para mí mi misión está cumplida porque estoy provocando que tú seas responsable de tu salud basado en el conocimiento que aquí estoy brindándote. Por eso yo me deleito cada vez que estoy aquí con ustedes. <coughs> Ahora quiero que vean cómo es esta relación tan intrínseca entre el sistema digestivo o la salud digestiva o la salud intestinal con la osteoporosis. Es como un eslabón. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces el, estamos viendo ese eslabón completamente abierto y vemos como la osteoporosis como una condición aislada de la salud intestinal. Hoy yo quiero que tú lo veas como un eslabón entrelazado. Cada uno depende del otro. Así es que quiero que te lleves esta imagen en tu, en tu mente para que sepas que nada en el cuerpo está un eslabón sol, suelto. Todos estamos interconectados y nuestros sistemas también. Y qué mejor manera de ver ese eslabón completamente unido. Así es que mirando esa relación de cómo ese sistema esqueletar Cómo los huesos dependen de nuestro organismo. Quiero que vean esta otra lámina para que ustedes vean cómo este sistema de intestino afecta todos tus huesos. Si te das cuenta, eso es un intestino saludable. Pero, ¿qué pasa cuando ese intestino empieza a tener diversas condiciones? ¿Será que de ahí vienen los dolores lumbares, de espalda? Fíjate la presión que puede ejercer en tus caderas, un intestino crónicamente enfermo. Fíjate la presión que va a ejercer en la próstata, en el útero, en los ovarios. Fíjate la presión que va a ofrecer en tus costillas. Todo esto a nivel del esqueleto solamente, sin contar los procesos de absorción que ya hemos estado hablando. Así que esto es para que veas la interrelación que hay entre uno y otro. Ahora bien, como te dije, quiero tocar el tema de lo que es la salud intestinal con la osteoporosis. Pero quiero primero definirte qué es la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad multifactorial, por lo cual se disminuye esa masa ósea debido a alteraciones en la arquitectura de los huesos que terminan, ¿saben qué? Haciéndose frágil y aumentando el riesgo de fractura. Los huesos están en, contact, en contacto, de dinamismo entre formación y descomposición, se forman y se de, eh, descomponen. Por eso es tan importante ser proactivo y ver qué es lo que yo voy a ayudarlo para la mejor formación. Y eso es parte de lo que te voy a estar discutiendo, por eso quiero que estés muy atento a las cosas que te van a ayudar a la formación de mayor cantidad ósea. Y una importante que veas antes de continuar, cómo es un hueso, en la próxima lámina, señor director, cómo es que un hueso sano está constituido, su porosidad, y un hueso con osteoporosis, miren los huecos grandes que se están abriendo, y esto va en fases, ¿ok? Cuando le dicen que tienen ostopenia, es la fase... Inicial, que el hueso comienza a tener la pérdida para luego empezar en las diversas fases de osteoporosis. Pero esa constitución ósea, esa trama ósea está formada 80% de colágeno tipo 1 y 20% de minerales inorgánicos, siendo lo más importante el calcio, magnesio, el fósforo y el bicarbonato. Su metabolismo está regulado por factores nutricionales, hormonales y estilos de vida. Aquí es que vamos a entrar. Ahora bien, antes de, de continuar, fíjense en la próxima lámina, señor director. ¿Cómo? Cuando vamos perdiendo esa masa ósea, cuando vamos perdiendo esa masa ósea, fíjense en cómo los huesos se van creando más huecos, más apertura, pero también la fragilidad ósea comienza a pasar y fíjate cómo de estar una persona completamente recta, derechita, su columna empieza a tener debilidad y se empiezan a salir las jorobas y la barriga, abdomen, la panza, como le digan, empieza también a salir para poder tener un equilibrio, porque si no la persona no tiene el equilibrio, se puede es fracturar o debilitar todavía más la columna. Por eso es que hay que mantener esa salud ósea. Por la falta de nutrientes, muchas veces por ser una persona carente de nutrientes, por ser muy delgada o por obesidad, hay un desequilibrio hormonal y ocurre una inflamación crónica. La falta de estrógeno también puede llevar a esto y hábitos tóxicos como el tabaco y el consumo excesivo de alcohol. Estos son algunos factores de riesgo que puedes tener para desarrollar la osteoporosis. Adicional a eso tenemos los estilos de vida. Señores, las personas están muy sedentarias y eso es la provocación número uno para la consecuencia de tu osteoporosis. Entre más sedentario y estrés, entre menos te muevas, más oportunidades de desarrollo de osteoporosis vas a tener. El estrés, dietas excesivas de proteínas, sal, grasas, saturadas, café, soda, refresco, donas, eh, galletas, todas esas cosas que las personas cada día comen más en vez de empezar a darse cuenta. Que hoy día se ha estado estudiando y se recalca muchas veces que comer menos es mejor. Pero tenemos todavía los libros viejos que dicen que hay que comer seis veces al día los diabéticos. Pero, ¿saben qué? Es tu responsabilidad buscar la nueva información. Pero comer menos es mejor. Aquí no voy a entrar en, en ese tema de nutrición, pero sí. Están los estudios avalando esta información que yo le estoy brindando. La deficiencia de calcio, magnesio, silicio, vitamina D, K y C B6 también hacen que haya mayor riesgos de osteoporosis y la falta de exposición al sol. Una de las consecuencias o riego factores de riesgo para desarrollar osteoporosis también es la exposición crónica a metales pesados como número uno aluminio el aluminio que todos los días muchas personas están utilizando sin darse muchas veces cuenta es el desodorante el desodorante con aluminio es el mayor Impacto que está teniendo tu salud de aluminio día a día. Las eh, comidas que muchas veces envuelven en papel de aluminio y después las calientan en ese papel, el aluminio es uno de los metales pesados más dañinos en nuestro cuerpo y que estamos siendo impactados día a día, simplemente por desconocimiento. El plomo. Que se adquiere de tantas formas en pintura, en polvos de suspensión, en muchas construcciones, en baterías, en aguas contaminadas. Todo esto son metales pesados que tu cuerpo está siendo invadido y que muchas veces, si tú, si tú tienes el conocimiento, puedes actuar sobre ello. Aparte de que, miren, señores, hay una prueba sumamente sencilla que mide qué cantidad de metales pesados y qué nutrientes tú estás carente y podemos trabajar con eso, porque los metales pesados sí se pueden limpiar. Sí, tú puedes limpiar tu cuerpo de metales pesados y de los minerales que estás carente y elementos que estás carente, también podemos ayudarte. Y es una prueba muy sencilla. Y en Vijayalti hacemos esa prueba, es una prueba de cabello donde te vamos a analizar y vamos a ver qué factores están carentes y qué minerales están haciendo falta pero también qué metales pesados estás teniendo en exceso o la equilibrio entre uno y otro porque muchas veces pensamos ah pues tengo buen magnesio sí pero tienes buen magnesio pero a lo mejor en exceso me estás haciendo daño con la, con la absorción del calcio. O sea que hay que tener un balance también. Y es una prueba muy sencilla que hacemos en Be Healthy. Y determina, de, a través de la prueba se determina qué tú necesitas. Y hay otra terapia en Be Healthy que es el sauna. El sauna es una terapia que te va a ayudar a liberar los minerales pesados. Y la cabina de infrarrojo te va a a expulsar esos, mineral, esos minerales pesados que están dentro de las células, podemos sacarlo. Es simplemente darte la oportunidad de ser preactivo, proactivo, mejor dicho, no prevención, sino proactivo con tu salud, porque las herramientas existen, las terapias existen. Lo que tienes tú que es buscar qué hacer para tú tener una mejor salud. Así que, si todas estas cosas están disponibles y puedes prevenir y, eh, y prevenir y pre también ser proactivo con tu salud ósea o para evitar tener osteoporosis, ¿por qué no hacerlo? Es simplemente, es una decisión. Ahora bien, también podemos prevenir y ralentizar si ya tienes la osteoporosis. ¿Cómo? Número uno, con la utilización de calcio. El calcio es un componente abundante, es un mineral necesario en multifunciones. Ayuda, número uno, a la contracción muscular y cardíaca. Mejora la conexión de las neuronas, ayuda a la tensión arterial y mejora el funcionamiento de la glucosa y muchas cosas más. O sea que el calcio no es solamente para la osteoporosis, tiene un sinnúmero de funciones que te pueden estar ayudando. El calcio lo podemos obtener de alternativas de origen vegetal, como es el sésamo o ajonjolí, las almendras y las avellanas, el higo, las legumbres, las algas. Son mucho más abundantes en calcio que los productos lácteos. Ahora bien, cuando vengamos de esta pausa, te voy a decir por qué la leche que se dice, que te ayuda en el calcio, tal vez no es lo que te han dicho hasta ahora. Así que después de esta pausa te voy a aclarar ese detallito. Vamos a una pausa ahora, no sin antes decirte que puedes llamar al 787-761-8870 y preguntar cómo puedo beneficiarme de este circuito de bienestar y equilibrio en Be Healthy. Así que llama, recuerda, beneficiario de triple M, Medicare y mucho más, Tienes los servicios de Be Healthy a tu disposición. Vamos a una pausa.